Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva edición del ciclo de Mujeres Líderes de Negocios de la Universidad del SEMA. Mi nombre es María Alegre y tengo el gran gusto de recibir en este espacio periódicamente algunas de las mujeres más talentosas de nuestra región para que vengan a inspirarnos a todos a partir de las cosas que hacen, de su expertise, de, bueno, las temáticas que hacen a su trabajo y a su especialidad y en ese ámbito y en ese contexto. Hoy estamos recibiendo a Constanza Sila y la voy a presentar en un minuto. Además de coordinar este espacio, en equipo con otras organizaciones y otras personas, llevamos adelante en la Universidad del SEMA dos programas que mucho tienen que ver con impulsar el liderazgo femenino en las organizaciones, el programa Level Up, que tengo el gusto de codirigir con Cecilia Giordano y con Patricia Bindi de Mercer y de HSBC, que son las empresas partner que nos acompañan, y la certificación Next Board, que la desarrollamos entre la UCEMA, Women Corporate Directors Argentina, KPMG y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Pero bueno, hoy tenemos el gran gusto de recibirla a Constanza, quien nos va a hablar respecto de ser mujer en Argentina, y va a compartir un montón de información que tiene respecto de, bueno, qué es esta realidad en el ámbito del rol de la mujer en Argentina y comparado con otros lugares del mundo. Para presentarla brevemente, Constanza es, bueno, por lo pronto es cofundadora y directora ejecutiva de Voices. Cuenta con más de 2 décadas de experiencia en investigación social y de mercado. Ocupó distintas posiciones en TNS Gallup Argentina, incluyendo la gerencia general. Ha coordinado una gran cantidad de proyectos multinacionales, trabajando tanto con empresas de consumo masivo como organismos, tanto nacionales como internacionales, ONGs, incluyendo la coordinación de estudios en 65 países en forma simultánea. ¡Qué complejo! Es autora del libro Argentina Solidaria, una invitación a ser parte del año 2015, con el apoyo del Foro del Sector Social, coautora de varias publicaciones y tiene presencia regular en medios de comunicación impresos y digitales, en programas de radio, de televisión. Ha presentado ponencias en conferencias y congresos de todas las regiones del mundo. Constanza es abogada, tiene una maestría en sociología en la Universidad Católica, ha hecho estudios de posgrado en negocios en London Business School y en Columbia University, y también de especialización en Michigan University y London School of Economics. Bueno, muchas gracias, un placer recibirte, Constanza. Te escuchamos. Y de paso menciono que van a haber un botón de Q&A, tienen la oportunidad de acercar preguntas que luego le haremos a Constanza cuando termine su presentación. Gracias, Constanza, por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, especialmente a María. La verdad que es un placer estar acá. ¿Se ve bien la presentación? Bárbaro. Un poco armamos para esta presentación una selección de algunas de las variables que fuimos investigando en estos últimos años en la Argentina, también en la región y a nivel global. Tenemos más información acerca de la mayoría de los temas, así que cualquier cosa después podemos verlo cuando tengamos las preguntas o nos pueden contactar si quieren más información. Pero la idea es darles un panorama desde los estudios de la opinión pública de qué significa ser mujer hoy en la Argentina. Nos vamos a basar en distintos tipos de estudios, el Estudio Mundial de Valores que el equipo de Voices hace en la Argentina desde la década del 80, distintos estudios de WIN, estudios con UADE, con Universidad Austral, con ONGs como la Liga de la Leche, con UNICEF y estudios propios que hacemos para indagar un poco más en esta temática. En primer lugar, está muy bueno tener claro que el tema de la mujer es un tema que claramente está dinámico. Hay 8 de cada 10 argentinos que piensan que el rol social y político de la mujer está cambiando en nuestro país. Incluso un tercio señala que está cambiando mucho. Los argentinos se sienten parte de este cambio, digamos, se sienten protagonistas de este cambio. Vemos una gran adhesión a
a las consignas que tienen que ver con el abuso y la violencia de género, y también consignas por la igualdad de derechos de las mujeres. 9 de cada 10 argentinos están de acuerdo. Incluso hay una proporción interesante, 1/4 de los argentinos que nos señalan que realizaron alguna acción por la defensa de cuestiones de género en el último año, ya sea firmando una petición, yendo a una marcha, hablando activamente acerca del tema. Es muy interesante ver que este 25% a nivel general es más alto entre las mujeres que entre los hombres. Pero entre los jóvenes no ocurre eso. Tanto jóvenes mujeres como jóvenes hombres manifiestan en proporción similar que realizaron alguna acción por la defensa de cuestiones de género. Lo que vemos en las investigaciones es que las diferencias más grandes se dan entre los mayores de edad, pero en los jóvenes tiende a emparejarse. A ver, no estoy pudiendo pasar de chart ahí. Acá les trajimos los resultados de un estudio que hicimos en 34 países en el año pasado, el año 2020, junto a nuestra Red Wing, donde medíamos cuál era la opinión de la población acerca de la igualdad de género en distintos aspectos, en el hogar, en el trabajo y en la política. Vemos que en la Argentina hay 8 de cada 10 que creen que la igualdad de género en el hogar se ha alcanzado, 2 de cada 10 creen que no. En el trabajo es un 66% los argentinos que creen que se ha alcanzado, y en la política es un 68%. Argentina, en este ranking de 34 países, está en la posición número 13 en lo que hace al hogar y al trabajo, es decir, está por encima del promedio global, pero en cuanto a política está muy por encima. Está en la posición número 4 de 34 países. Ahora lo vamos a ir viendo en más detalle. Acá tenemos un semáforo donde vemos Argentina y los distintos países latinoamericanos que formaron parte de la investigación. En Argentina vemos todo verde, quiere decir que estamos por encima de la media global y por encima de la media de Latinoamérica. Y vemos que los países más comprometidos en estos aspectos son Brasil y Perú, que son países que, como ustedes ven, tienen todo en rojo. Sin embargo, aunque estas son buenas noticias, no hay ningún lugar a dudas que hay un largo camino para recorrer. Hay 4 de 10 argentinos que sostienen que en general no hay igualdad de género, y son más los que sostienen esto entre las mujeres, los jóvenes, los más educados y de nivel socioeconómico más alto, y en la capital federal. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos ámbitos en algo de mayor detalle. En política, bueno, lo que hay que mencionar es que el gran quiebre fue en el 2017 la ley de paridad de género en ámbitos de representación política. A partir del 2019, el 50% de las candidaturas deberán ser mujeres, y esto es lo que trae aparejado la causa, digamos, del buen lugar de la Argentina en el ranking. Sin embargo, si hablamos, por ejemplo, de gobernaciones, en el 2007 tuvimos a la primera gobernadora mujer, pero en la actualidad, ahí dice son 4, pero perdón, no está actualizado, son 2. Vemos que crece, con relación a estudios de la década del 90, la afinidad con la idea de que hombres y mujeres deben tener los mismos derechos en materia laboral que las mujeres. Pero persisten algunas ideas. Por ejemplo, todavía 1/3 no está de acuerdo con que cuando hay escasez de trabajo, los hombres deberían tener más derecho a un trabajo que las mujeres. Esta es una pregunta que se utiliza muchísimo en los comparativos internacionales. También hay un 32% que señala que los hombres son mejores líderes que las mujeres, y hay 2 de cada 10 que señalan que los hombres son mejores ejecutivos de negocios que las mujeres.
en un estudio que hicimos para UNICEF, donde preguntábamos en las áreas de institucionales distintos temas relacionados con la posición de la mujer, y también era un estudio que apuntaba a entender la responsabilidad social empresaria desde el punto de vista de la niñez, vemos que es muy bajo la proporción de mujeres en puestos jerárquicos. Hay 3 de cada 10 empresas en la Argentina que directamente no tienen mujeres en puestos jerárquicos. Esto se agudiza especialmente en las pequeñas empresas. Cuando tratamos de analizar la situación de las mujeres que trabajan, lo que vemos en primera instancia es que hay una variable en la que vale la pena detenerse mucho y que cambia significativamente el rol de la mujer en el trabajo, lo vemos en los estudios, que es el tener hijos y no tener hijos. Vemos que de combinar maternidad y trabajo no es fácil para las mujeres argentinas, según vemos en nuestros estudios. La dificultad comienza con el embarazo. Hay un 41% de estas empresas que evaluamos para el estudio de UNICEF que nos dicen que no ofrecen flexibilidad horaria para realizar los controles médicos durante el embarazo. Vemos que la dificultad persiste con la lactancia, vemos que 8 de cada 10 mujeres nos dicen que es difícil combinar trabajo y lactancia. También vemos que para las mujeres que quieren continuar con la lactancia, la situación es bastante dificultosa. Esto hicimos un estudio para la Liga de la Leche y nos parece que son ejemplos como muy buenos para entender hasta qué punto es difícil para las mujeres hoy conciliar maternidad y trabajo. Vemos que hay 7 de cada 10 mujeres que continúan trabajando después de tener un hijo y quieren amamantar, que nos dicen que se tienen que extraer leche en un baño. 4 de cada 10 consideran que el lugar asignado por su trabajo para la extracción de leche no es limpio. 5 de cada 10 nos afirman que no es privado. 8 de cada 10 nos dicen que no cuentan con una silla o sillón cómodo para sentarse. Y esto nos parece muy relevante para ponerlo en consideración, que es que prima la idea de que las mujeres que triunfan en el trabajo tuvieron que resignar aspectos de su maternidad. Hay una carencia de liderazgos femeninos que muestran cómo es posible conciliar la maternidad con el trabajo. Por ejemplo, hay 8 de cada 10 mujeres que trabajan que nos dicen que ellas piensan que las mujeres con posiciones altas o de jefatura en su lugar de trabajo no amamantaron ni se extrajeron leche en el trabajo. La dificultad sigue más allá de la primera crianza. Vemos que las trabajadoras con hijos son las que más desventaja se sienten respecto de los hombres en el ámbito laboral. Por ejemplo, un 44% de las mujeres nos dice que en comparación con los hombres recibe un salario menor, y un 49% nos dice que en comparación con hombres en una posición similar a la suya, ella siente que tiene menos oportunidades de crecimiento profesional. Esto es la mitad de las mujeres que trabajan y tienen hijos. Pareciera ser que lo que vemos en las investigaciones es que el éxito laboral en las mujeres parecería tener algunas consecuencias en el seno de la familia. Hoy hay 4 de cada 10 personas que sostienen que cuando una mujer trabaja, los chicos sufren. También cuando nosotros evaluamos, les pedimos a los padres y a las madres que se autoevalúen como padres o como madres, y vemos que en el caso de los hombres, el trabajar no tiene impacto en la autoevaluación que ellos hagan de sí mismos como padres. Pero en cambio, las mujeres que trabajan, vemos que evalúan su rol como madre peor que las mujeres que no trabajan. También hay 2 de cada 10 que sostienen que cuando una mujer gana más que su marido, es casi seguro que esto ocasione un problema para la pareja.
Bien, en lo personal, en los estudios, vemos que existe cierta tensión entre la visión de la maternidad como una experiencia realizadora y la sensación de haber dejado sus sueños o objetivos a causa de ella. Todavía no estamos logrando en la Argentina una fácil integración del rol laboral y materno de las mujeres. Esta es una diapositiva que nosotros consideramos muy importante, que es preguntamos en la encuesta, tanto a hombres como mujeres, cuál de las siguientes actividades hiciste en el día de ayer. Y vemos que todas las actividades medidas fueron ampliamente más realizadas por las mujeres que por los hombres. Por ejemplo, lavar los baños, 7 de cada 10 mujeres argentinas dicen haberlo hecho en el día de ayer versus 20% de los hombres. O tender la cama, 90% de las mujeres versus 44% de los hombres. Lo que es interesante es que tampoco cambia esto según situación laboral. Es decir, las mujeres, tanto las que trabajan como las que no trabajan, tienen este gap con los hombres. Vemos también, cuando hacemos estudios de uso del tiempo, que ellas dedican casi el doble del tiempo que los hombres a las tareas del hogar y a los hijos, trabajen o no trabajen. También algo muy interesante, nosotros detectamos que hay un interés por parte de los hombres padres en ocupar un rol más activo, más presente en la crianza de sus hijos, pero cuando vamos a ver cuáles son las actividades que se comparten con más frecuencia, vemos que las actividades que las madres tienden a compartir más que los hombres con sus hijos tienen que ver con tareas de reproducción del hogar, ¿no? Acompañarlos a comer, a bañarse, a que se laven los dientes, a llevarlos al colegio. En cambio, las actividades que hacen más los hombres que las mujeres con sus hijos tienen que ver más con lo lúdico, más con lo recreativo, más con el tiempo libre, ¿no? Estoy jugando con ellos, estoy mirando la TV o la computadora, comparto alguna actividad recreativa. Esto, datos que acabamos de ver, nos muestran que el principal cambio en la Argentina se está dando en el plano de los valores, pero que la dificultad la estamos teniendo en el sostenimiento de las prácticas. Las prácticas no están cambiando en forma significativa en la Argentina. Un ejemplo interesante es el de las compras del hogar, que es la tarea más repartida entre hombres y mujeres, es un espacio en donde la presencia masculina se equilibra. Por ejemplo, Matías, de 37 años, nos dice, a mí me gusta ir a comprar y compro muy bien. Cuando vuelvo me agrando un poco y se equilibran las tareas de la casa. Es interesante analizar el tema de las compras, porque las compras tienen que ver, está buenísimo que sea más repartido, pero tienen que ver con el manejo del dinero y provisión del hogar, y con ser el embajador de la familia, quien representa a la familia en el afuera, que son ámbitos que sintonizan mejor con aspectos masculinos. Todo esto lo que trae es una sobrecarga enorme para las mujeres que impacta muy fuertemente en la cantidad de tiempo de que las mujeres disponen. Hay 7 de cada 10 mujeres en Argentina que nos dicen que no tienen tiempo disponible para sí mismas. Tiempo es un tema para todos, pero el tiempo es especialmente un tema para las mujeres de nuestro país. Toda esta disparidad vemos en nuestras investigaciones que impacta también fuertemente en la salud. Los hombres se consideran más saludables que las mujeres y 7 de cada 10 mujeres, por ejemplo, nos indican que sufren de estrés versus 5 de cada 10 hombres que nos dicen que sufren de estrés. En estudios que hicimos el año pasado, acá vemos cómo el COVID afectó la salud mental de las mujeres en mayor medida que los hombres. Medimos una serie de sensaciones, le preguntamos a la gente si las había tenido o no en los últimos 7 días, y para todo lo que medimos, lo sintieron en forma más pronunciada las mujeres que los hombres. Por ejemplo, sentirse ansioso por lo que está sucediendo, tener dificultades para dormir, algún desorden alimenticio, sentirse deprimido, muy solo, tener miedo, fumar más, tomar más tranquilizantes. Son todas medidas
que verificamos más fuertemente en mujeres que en hombres. Y acá un tema que tiene que ver con lo doméstico y tiene que ver también con el afuera, que es la violencia de género, que vemos que la violencia de género no da tregua a nivel global. Son porciones significativas de la población femenina que declara haberla padecido en el último año. Acá tenemos resultados para más de 30 países y lamentablemente tenemos que Argentina y Chile están en un segundo puesto con un 36% de las mujeres que declaran haber experimentado violencia física o psicológica en el último año. Lidera India con la mitad de las mujeres. Vemos que los otros países de Latinoamérica tampoco están bien posicionados, hay México y Brasil muy, muy seguidito a Argentina. El tema del acoso sexual, que es muy relevante en algunos países, vemos otra vez India y vemos también México, en el caso de la Argentina no es pronunciado, incluso tiene las cifras más bajas de la región, igualmente es un tema que hay que atender, pero no es un tema tan central como en otros países. Acá, hace un rato habíamos visto este semáforo, pero solo en lo que hace a la igualdad de género en diferentes ámbitos, y ahí veíamos que Argentina en el ranking de 34 países estaba relativamente bien posicionado, por más que queda un camino muy grande para recorrer. Pero sin embargo, en lo que es violencia física o psicológica, estamos ampliamente por encima de la media global y de la media de Latinoamérica también. Las principales conclusiones de esta breve síntesis que les queríamos mostrar es que la igualdad de género es un proceso que ya está en marcha y que parecería no tener vuelta atrás. El World Economic Forum lanzó hace poco su nuevo informe de Gender Gap y ahí muestra mucha preocupación por el retroceso que tuvo la situación de la mujer a raíz de la pandemia, ¿no? Las mujeres son las que más trabajos han perdido, las mujeres son las que más sobrecargadas se han sentido con las tareas de cuidado. Por ejemplo, en nuestro país, el tema de la escuela a distancia se lo cargaron encima de sus hombros en mucho mayor proporción mujeres que hombres. Y el World Economic Forum habla concretamente de un retroceso, el mundo va hacia una mayor igualdad de género, pero según el World Economic Forum, a raíz de la pandemia, nos va a llevar más años llegar a esa igualdad. Pero, habiendo dicho esto, lo que nosotros vemos en las investigaciones es que si bien hay un camino difícil para recorrer, el cambio, digamos, el tipping point ya se dio. Este es un camino que ya está lanzado. Se va a ir en la dirección hacia una mayor igualdad. Es un tema que no estaba presente en la agenda y ahora nosotros vemos que está muy presente en la agenda, llevará más o menos años, obviamente que hay que tratar de acelerarlo, pero es un proceso que parecería no tener vuelta atrás. Igualmente, muestran nuestras investigaciones que los derechos adquiridos tienen un costo para las mujeres y que este costo debe ser atendido. El costo tiene mucho que ver con la salud, con los niveles de estrés, de percepción de la propia salud, de padecimiento de distintas dolencias, de ingesta de tranquilizantes, o sea, no es un costo menor, es un costo que tiene que ser atendido. Y por último, el gran desafío local, que es la violencia de género, estamos muy arriba en los rankings internacionales y es un tema que, digamos, necesita atención urgente. Bueno, esa era un poco la síntesis que queríamos compartir con ustedes. Ahora nos abrimos a preguntas que tengan o si hay algún tema que les interesa que hablemos o que desarrollemos un poco más.
Genial, muchas gracias. Desde ya que invitamos a todos los miembros de la audiencia que acerquen sus preguntas a través de ese botón de preguntas y respuestas o Q&A. Pero bueno, mientras la gente de la audiencia va pensando sus preguntas, yo ya tengo varias. Por lo pronto me quedé muy impactada con lo mal que estamos en materia de violencia de género. No tenía conciencia de que era tan dramática la situación y me interesa hacer como un doble clic ahí que nos cuentes qué pasa, porque realmente es angustiante. A ver, todos hemos visto Ni Una Menos, sabemos que es un tema, sabemos que es un problema, pero no sabía que fuera tan agudo en nuestro país, sinceramente. Sí, durante el año 2020, por ejemplo, crecieron a niveles impresionantes las llamadas de ayuda relacionadas con violencia de género. También el año pasado, por todo lo que fue la cuarentena, bajaron en general los delitos. El único delito que no bajó, que incluso creció, es el relacionado con los femicidios. Y en el comparativo internacional, como vimos anteriormente, estamos en lugares, la verdad, desastrosos. Evidentemente, no es un tema fácil de resolver, tiene mucho que ver con valores que están muy enraizados en la sociedad. El tema del cambio de valores no es fácil, digamos, cambiar valores. En general hay muchos analistas que consideran que se necesita como cambiar de generación para hacer un cambio significativo de valores. Y evidentemente nuestra sociedad es muy, muy patriarcal y tampoco estamos generando las herramientas o el encuadre necesario para cambiar esta problemática. Hay, bueno, digamos, muchas cosas por hacer. Los últimos casos de femicidios, por ejemplo, el femicidio de Úrsula puso en el tapete de forma bastante clara algunas de las falencias que tiene nuestro sistema, que tiene que ver con la comunicación entre las distintas entidades que trabajan el tema de violencia de género y que también tiene que ver con sesgos importantes en todos los niveles donde las mujeres van a solicitar ayuda. Es un tema urgente, urgente, al cual está bastante en agenda, pero nosotros pensamos que debería ocupar un lugar aún más importante que el que está ocupando. Mira, acá Lidia Heller un poco continúa ese hilo y dice, ¿2015 marcó algún cambio en estos temas? ¿Más difusión invitó a más violencia? ¿O es que las mujeres se atreven más a denunciar la violencia que antes existía? ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué es lo que dicen los números? Digamos, lo que dicen, la percepción de la gente es que cuando nosotros le preguntamos a la gente si la violencia de género está aumentando o está retrocediendo, la gente opina que la violencia de género está aumentando. Esto no necesariamente implica que en los hechos haya más violencia hoy que hace 10 años. Yo creo que toda la visibilización de la problemática lo que hace es encuadrar hechos que antes estaban naturalizados, los encuadra bien, digamos, donde tienen que estar en violencia de género. Pero es muy difícil saber si hay más o menos hechos. Yo personalmente, digamos, no dudo de que una mayor visibilización ayuda a solucionar el problema, ayuda a poner el foco en la solución del problema. Pero es difícil saber si los hechos concretos son más o menos porque antes seguramente no estaban bien encuadrados o no había un nivel de denuncia suficiente. Bueno, mirá, me das pie para la otra cosa que te quería preguntar, que tiene que ver con esto de la brecha entre opiniones o percepciones versus hechos, ¿no? Porque también me llamó la atención que, si mal no recuerdo, era 77% de la gente pensaba que había igualdad en el trabajo y después resulta que casi no hay mujeres en puestos directivos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo podemos estar, digamos, los argentinos conformes, como que el trabajo se igualó cuando los números indican que no? ¿Qué pasa ahí?
Eso es interesante, porque ¿quiénes son más críticos? Los más críticos son los jóvenes, que ya nacieron con esta mirada de captar más fácilmente, digamos, la desigualdad, entonces son los incluso más críticos que los más grandes. O, por ejemplo, también a mayor educación hay una mayor crítica. Es como que también cada vez va subiendo, digamos, la vara, ¿no? Se logran más derechos y ese logro de mayor derechos hace que se empiecen a mirar otros ámbitos que antes no se consideraban tan esenciales. En la última información que lanzó el World Economic Forum, en todo lo que tiene que ver, ellos lo llaman Economic Participation y oportunidades en Argentina, Argentina está en el ranking 103 de 156, o sea, no rankeamos bien a nivel global. También en la Argentina hay números que muestran que las mujeres son más propensas a trabajar en negro, todo, a cobrar todo, parte en negro, que los hombres, o sea, no hay lugar a duda de que la igualdad en el trabajo no hemos llegado. Pero cuando hacemos preguntas así generales, como la dirección es la positiva, hay mucha gente que tiende a sostener que la hay. Pero después empezamos a hilar fino, y no hay mujeres en las posiciones directivas, las mujeres que trabajan piensan que ganan menos que los hombres en las mismas posiciones, si esa mujer tiene hijos, aumenta las probabilidades de que piense que gana menos que los hombres, digamos, es interesante lo que pasa ahí. Mira, leyendo ahora las preguntas en el chat, justamente Adriana Calvo estaba preguntando prácticamente lo mismo, tal vez haciendo foco en lo que es el hogar, ¿no? Donde otra vez pasa lo mismo, que desde lo discursivo pareciera que estamos muy bien, estamos como en ese lugar 13 por encima de la media, pero cuando vas a las tareas realizadas y el tiempo invertido hay una brecha importante, ¿no? Exactamente. Igualdad en el hogar es como más general, o sea, está el tema de si la voz del hombre o la mujer, y la mujer es igualmente escuchada, pero después cuando hilamos fino, lo que vemos es que falta un larguísimo camino para recorrer para tener la igualdad en el hogar. Macarena también pregunta, dice, me gustaría saber desde Recursos Humanos si hay estudios con respecto a sesgos que pueden haber en búsquedas laborales, particularmente para puestos altos, o cómo se maneja este tema, ¿no? No tengo, digamos, ningún ejemplo de un estudio hecho en ámbitos de recursos humanos, pero la gente, digamos, la población, las mujeres tienden a pensar que el ser madres o estar en edad cercana a ser madres, en general tira para abajo sus oportunidades laborales, digamos. Habría que ver, digamos, en qué medida esto tiene relación con las decisiones que se toman en el seno de las empresas o no. De hecho, lo que sí sabemos es que en muchas empresas hay entrenamientos a los mandos medios, digamos, las empresas que tienen como una agenda más fuerte de igualar condiciones, en general, una de las primeras cosas que atacan es cómo es el proceso, ¿no? Tanto de búsqueda para nuevas contrataciones, como de ascensos o promociones, y si no se trabaja eso, cuesta mucho nivelar las cosas, ¿no? Acá Ana Sabio también dice, también hay un sesgo tributario, de alguna manera, el llamado pink tax, que hace más oneroso el consumo femenino. La verdad que no sabría, me parece interesante. Tendríamos que traer un tributarista para que analice esto, ¿no? Parece un poco técnico, a mí también se me escapa. Cuando se habla, a ver, estoy leyendo acá Analía Quiroga, cuando se habla de generaciones perdidas, que en realidad, a ver. Bueno, claro, hace foco en la necesidad de incluir en estas discusiones y en estos diálogos, enrolar a los hombres, ¿no? Eso también aparece mucho como un factor clave, ¿no? Y en eso es alentador
lo que contás de que en las nuevas generaciones esto es codo a codo, se comparte entre hombres y mujeres por igual. Exactamente. Hasta hace poco, en las encuestas, la variación se daba en todos los segmentos de edad. Las mujeres eran las que menos sentían que había igualdad, que sus derechos no se respetaban, y ahora no. Si vos mirás entre los jóvenes tienen una actitud realmente muy, muy proactiva, es una bandera que tomaron como generación, más allá de ser hombres o mujeres. Esto es muy interesante y creo que va a traer cambios muy grandes en lo que es este camino hacia una mayor igualdad. Y también me parece interesante la perspectiva de pensar en los hombres, digamos, cómo viven los hombres todos estos cambios que se están dando, porque hay muchos hombres que están totalmente de acuerdo con las consignas, pero les resulta como difícil mantener conversaciones acerca del tema con mujeres, o sea, necesitan, no queda como fácil el rol del hombre, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos en focus groups que hacemos de familias que intentan que los roles del hogar estén distribuidos, por ejemplo, en lo que hace a la crianza de los hijos, y hacemos, por ejemplo, entrevistas con parejas, que son muy interesantes, y ahí mismo en la entrevista la mujer termina diciendo, sí, está bien, él le puede preparar el desayuno a los chicos, de hecho se lo prepara tantos días a la semana, pero está científicamente comprobado que el desayuno que yo les preparo es mejor, porque él les da unas galletitas y no sé qué, y yo, como que el estilo femenino sigue siendo el estilo legítimo. Hay muchas mujeres que no terminan como de delegar, de dejar el control, y esto deja a muchos hombres en una posición como difícil, ¿no? No es un momento tampoco fácil para ser hombre, digamos. Qué bueno lo que decís, qué interesante esto también de la necesidad de las mujeres de soltar algunos espacios, ¿no? Que de eso se habla menos, pero es la otra cara de la misma moneda. Alguien tiene que agarrar, pero alguien tiene que soltar también, ¿no? Y parte de soltar es bancarse que del otro lado a lo mejor las cosas se hagan de otra manera, o con otro criterio, con otro estilo, ¿no? Que esto que somos diferentes, nos complementamos, nos enriquecemos, pero también hay que tolerar de ambos lados esas diferencias. Muy rico, muy interesante. Acá otra, Mathison, dice, ¿han evaluado la relación de mujeres en cargos gerenciales versus la cantidad de mujeres que se están formando, se están preparando para ejercer esos cargos? No, nosotros no tenemos datos de eso. Tenemos los que mostramos, digamos, que surgen del estudio que hicimos con UNICEF. Hay muchas empresas que, bueno, ya están poniendo cupos, como hablábamos que ocurría con el cupo político, digamos, muchas empresas que están poniendo cupos de inclusión, no solamente de mujeres, sino también de otros segmentos. Siempre resulta interesante en las conversaciones que tenemos con empresas, porque el foco está puesto en la mujer, pero también es importante que las empresas tengan una visión de inclusión más amplia. Por ejemplo, es frecuente encontrar empresas que están haciendo un esfuerzo enorme para incluir a la mujer, pero que no tienen personas seniors o adultos mayores dentro de sus niveles ejecutivos, con los niveles de longevidad que hay hoy. Es muy importante que los tengan y no los tienen. Entonces es importante considerar todo el tema de la inclusión en un sentido como más amplio, no solamente de género o de colectivos como puede ser el colectivo LGTB, sino también incluir, por ejemplo, a los seniors, que los vemos muy, muy excluidos. Bueno, no puedo menos que involucrarme un poco con esto de si las mujeres se forman o no, porque estando en una universidad, que es un lugar que la gente elige para formarse, esto nos convoca especialmente. Hay mucha data, por lo pronto, hace ya muchos años que
en el mundo en general y en Argentina en particular, las mujeres se educan más que los hombres. Hay mayor participación femenina en las carreras universitarias, tanto en grado como en posgrado, y hay una diferencia de género a favor de las mujeres importante en las tasas de graduación universitaria desde hace ya muchos años. En programas que son especialmente para formarse para el ejercicio de roles directivos, como puede ser nuestro MBA, la tasa de participación de las mujeres viene en franco crecimiento desde hace mucho tiempo. Todavía no hay un 50% de presencia femenina en el programa del MBA, pero hay un avance importante. Y por ejemplo, este año nosotros lanzamos un programa que se llama Next Board, que tiene que ver con prepararse para integrar directorios, y la verdad es que se agotó y se anotaron todas mujeres. O sea que hambre de prepararse y de estar, y digamos de reunir las credenciales y los requisitos, hay un montón de evidencia que está, y que las mujeres como que van llenando los casilleros para estar en carrera, ¿no? Habrá algún ámbito en el que esto está más desparejo, en otro en el que sí estoy poniendo como una misma bolsa un montón de profesiones y un montón de tareas, en un montón de industrias. Después hay matices de los que podríamos hablar horas, pero sería otra charla y no estoy yo para copar en este momento. A ver, tenemos más preguntas acá en el chat. Vamos a ver. Acá Macarena dice, me imagino que la pandemia puede haber generado cambios también para muchos hombres, ¿no? Porque de golpe se mezcló el trabajo con el hogar, con lo doméstico, estamos todos entre cuatro paredes compartiendo un mismo espacio en el cual se va a la escuela, se trabaja, se recibe el delivery, se lava la ropa, todo, digamos, como codo a codo de una manera más literal que nunca. La verdad que creo que la pandemia nos trajo como una oportunidad grande para visibilizar desigualdades históricas en nuestro país. Bueno, la principal tiene que ver, sin ningún lugar a dudas, con la pobreza, ¿no? Que me parece que se visibilizó muy fuertemente en pandemia, y hoy todos tenemos más claro el nivel de pobreza del país en el que vivimos. Y otro es el tema de igualdad de género, que al principio la verdad que nosotros éramos como muy optimistas, y lo veíamos también en algunos grupos cualitativos que hicimos, de que bueno, se iba como a visibilizar más todo lo que hacen las mujeres, por el hecho de estar todos ahí en el hogar, los hombres iban a cobrar más dimensión de qué es lo que implica ayudar a un chico con el colegio, bueno, qué es lo que implican las distintas tareas de reproducción del hogar. Pero la verdad que después no se verificó. De hecho, hay un comentario muy interesante que está haciendo uno de los espectadores, que dice, mi marido le envié y lo hizo presencial, y yo lo hice virtual para no dejar la casa. Se priorizó que el primero que salga a trabajar sea el hombre, la mujer quedándose a cargo de su propio trabajo, si se trabajaba, y también desde el hogar, como que sí, fue una oportunidad, pero creemos que no, que el saldo fue negativo, que la sobrecarga para las mujeres fue aún mayor de lo que era antes de la pandemia. Eso es lo que nos están mostrando los datos. A ver, que acá apareció otro comentario, dice, justo las tareas de posgrado se unen un poco con la maternidad nuestra, y ellos la paternidad lo toman como un compromiso económico más que de contención presencial. ¿Hay manera de educar desde la infancia esto? Creo que faltan algunas generaciones, ¿no? Dice Ana Sabio. Bueno, volvemos a esto de que las generaciones más jóvenes vienen como con otro chip, ¿no? Las generaciones más jóvenes vienen con otro chip. Hay un montón de maneras de educar desde la infancia, digamos, un montón de iniciativas. También en cierta medida el programa DESI, de Educación Sexual Integrada, también apunta un poco a eso, y hay un montón de iniciativas. La principal es el ejemplo, pero independientemente de lo que se viva en los hogares, también está este gran movimiento liderado por los jóvenes que está ocurriendo, digamos, que va a ocurrir. Totalmente.
Bueno, la verdad, muy rico todo. Muchísimas gracias, Constanza. Constanza ha tenido la generosidad de comprometerse a facilitar el material de la presentación, así que se los haremos llegar en unos días como para que lo puedan tener, porque hay un montón de data allí que nos va a servir para seguir masticándola y reflexionando y aprendiendo. Así que bueno, muchas gracias Constanza por acompañarnos hoy. Ha sido un placer tenerte aquí. Hemos aprendido todos mucho, hemos reflexionado gracias al público. No sé si hay alguna cosa que quieras decir vos para cerrar o algún mensaje que quieras que quede un poco como broche de este rato, de este encuentro. Me parece como muy interesante esta idea de un camino, digamos, del cual no hay vuelta atrás. Lo que tenemos que hacer es acelerarlo y poner foco en los aspectos más dramáticos, que sin ningún lugar a duda tienen que ver con la violencia de género. Pero sí saber que este es un tema como que ya está encaminado. Ya está encaminado, eso me parece muy interesante. Y que es un tema que está como lleno de contradicciones, como vimos, ¿no? Entre el discurso y la acción, entre lo que piensa la gente en general, pero después uno hila más fino. Es un tema que tiene que ver con valores, que va a llevar generaciones y generaciones a llegar a la igualdad, pero que ya está encaminado y bueno, son buenísimas noticias y ojalá que acompañen otras luchas por la igualdad una vez que hayamos, o en paralelo a que hayamos logrado la igualdad de género, la lucha por otras igualdades que también son necesarias. Muchísimas gracias, gracias a todos por acompañarnos en este encuentro y nos estaremos viendo en ediciones futuras de este ciclo de Mujeres Líderes de Negocios de la Universidad del SEMA. Muchísimas gracias, Constanza, gracias en la audiencia y nos estaremos viendo en la próxima entonces. Adiós a todos. Luego.